Feliz fin de semana, bienvenidas una vez más a este su canal, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Araí Estrada, para todas esas personitas nuevas que van llegando, déjenme darle la bienvenida y espero y este video y mi contenido sea de su agrado. También a todas esas personas que ya forman parte de esta comunidad y de esta hermosa familia, pues bienvenidas también a todas ustedes, gracias por todo su apoyo y por ser constantes siempre. Como dice el título de este video y como vieron al principio, el día de ahora toca limpieza profunda, extrema en mis dos habitaciones. Estas dos habitaciones son muy pequeñas, son tipo Infonavit o un poquito más chiquitas si se podría decir. Me gustan mucho estas limpiezas porque es cuando yo muevo absolutamente todo. Me gusta mover camas, colchones, muebles y darle su limpieza muy a profundidad. Algunas cosas que voy a estar realizando el día de ahora, unas las hago cada semana, otras diario y otras cada uno o dos meses. Por ejemplo, el día de ahora que voy a estar moviendo muebles y voy a estar dando una reacomodada, la hago cada dos, tres meses dependiendo qué tan sucio yo vea al momento de que cuando uno ya empieza a barrer o a trapear y mete la escoba por debajo de las camas, pues ya salen las pelusas ahí pegadas en las escobas o en los trapeadores. Entonces, mis dos recámaras ya requieren una súper limpieza extrema. También me encanta hacer este tipo de limpiezas porque soy una persona que no me gusta tener todo el tiempo como en un solo lado la cama y los muebles. Entonces a mí me gusta limpiar y mover todo y darle un giro o un cambio a los cuartos. Más que decir, chicas, pues comencemos porque esas limpiezas se me complican mucho a mí ya que yo tengo una bebé de 10 meses, 11 meses ya. Próximamente ya un añito. Y se me complica mucho porque está en la edad en que solamente quiere estar conmigo, quiere que yo esté con ella, gatea y es andar detrás de ella todo el tiempo. Entonces ahorita está dormida y es cuando yo debo aprovechar este tiempo. Después demos inicio a este video. Bien, pues lo primero que voy a estar haciendo es ir despejando poco a poco el cuarto para poder mover con facilidad el colchón y lo que es la base de la cama, ya que es lo más grande y lo que me cuesta siempre trabajo hacer. Bien, voy a estar moviendo este mueble porque ahí donde estaba voy a estar poniendo lo que es la cama. Voy a cambiar, como les digo, todo el cuarto. También este mueble lo voy a estar sacando del cuarto para que me facilite, como les comento, mover. Quiero que vean lo que estaba debajo del mueble. Es por eso que me gusta hacer ese tipo de limpiezas. Y lo van a estar viendo también cuando mueva la cama, que voy a estar sacando lo que es mucha pelusa, mucha tierrita. Y en mi cuarto van a ver lo mismo. Las cortinas también las vamos a estar quitando y vamos a estar lavando a profundidad lo que son las ventanas y la barrita de ahí de la ventana, ya que aquí es donde se acumula bastante polvo, tierra y hasta animalitos muertos.
Cuando voy moviendo muebles, me gusta ir barriendo y trapeando para que se vaya limpiando la área donde voy despejando, porque siempre donde voy despejando es donde voy poniendo cosas que voy moviendo. No sé si me di a entender. Me gusta mucho también sacudir las bases de la cama porque siempre se le pegan cabellos, pelusa y muchas cosas. Esta caja es de nuestra televisión, no la hemos tirado porque nosotros aún no tenemos casa propia y cuando nos cambiemos de casa pues necesitamos algo para poner la tele y preferimos aguardarla para cuando sucediera eso pues tenerla ahí a la mano y que no se nos vaya a quebrar la televisión. Bien, ya hicimos lo más difícil y lo que entretiene más. Ahora ya nada más vamos a estar poniendo lo que son cortinas, tendiendo camas y limpiando el buró de mi hija que va aquí a un ladito y cositas. Bien, y así es como nos quedó el cuarto. Por último le di una barrida y una trapeada nuevamente, pero ya está todo limpiecito. Ahora nos vamos a ir a mi recámara y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Voy a empezar por despejar lo que es la cama, quitar colchas, quitar sábanas, quitar fundas. Vamos a ir barriendo también pues las áreas primero que están despejadas y de ahí vamos a ir haciendo poco a poquito pues la limpieza. Para no trabajar doble, de una vez voy a ir limpiando todo lo que tengo aquí en mi ropero, en mi tocador. Lo voy a limpiar muy bien y lo voy a poner en esta tinita que tengo aquí verde y lo voy a ir sacando todo para ir despejando.
adelante sí quisiera comprarme una aspiradora porque he visto videos de amigas que la verdad barren y quitan muy bien todo el polvo, toda la tierrita suelta que hay, porque créanme que con la escoba batallo mucho, se regresan las pelusas y así, aunque no tenga el ventilador, pero se regresan. Vean la basura que siempre hay, no tengo mucho, tengo como unos 2-3 meses que hice esta limpieza y aunque la haga seguido, pues la tierra y el polvo aparece. Bien, lo mismo que hice en las ventanas de mi hija, voy a estar haciéndolas aquí. Agarro yo una esponjita, un fregador, con jabón y cloro. Entonces tallo lo que es las orillitas de las ventanas y la bardita que está ahí y después limpio con un trapito. Que no se los mostré, la puerta de mi hija también la estuve limpiando muy bien y sus bolsas también. Lo que pasa que no les pude grabar porque el teléfono se me descargó y lo tuve que poner a cargar para volver a comenzar a grabar y limpiar el cuarto. Bueno chicas, pues esta ha sido la limpieza de este video. Como pudieron ver, hicimos y movimos todo en ambos cuartos. Limpiamos, cambiamos cobijas, cambiamos cortinas y limpiamos absolutamente todo. Aquí en mi cuarto, como pudieron ver, pues ya quedó. Lo único que me falta es darle una última trapeada. Ya lo había trapeado, pero lo voy a volver a hacer. Pero un poquito más tarde porque ya se despertó Mía. Y pues tengo que ir a calentar la comida para darle de comer a mis niñas. Entonces espero y les haya gustado este video y las motive allá en sus casitas a tener sus recámaras limpiecitas y que huelan a limpio. La mía y la de Allison huele riquísima. Las cobijas sueltan un aroma a limpio, a suavitel. Me encanta, la verdad. Y me gusta cómo quedó el cuarto espacioso. Y tapé la puerta del balcón, pero pues realmente
esa puerta no la utilizamos, casi nunca salimos al balcón. Entonces me gustó cómo quedó y déjenme en los comentarios si a ustedes les gustó estos cambios que hice en los dos cuartos. Más que decir, chicas, pues nos estamos viendo en un próximo video. Diles adiós, Mía. Dile hola. Diles adiós.